queridos amigos, les presentamos el resumen deportivo del Hípico Los Pioneros, Laguna de Nainaic, provincia de Formosa. Domingo 5 de junio del 2022, bajo la organización y programación de Marito Rojas y Diego Sotelo. Primera carrera de la tarde, distancia de 200 metros, fuera de la partida, Don Pochi en Gatera 2 y Voz del Viento en Gatera 5. Y la carrera, la primera carrera de la tarde, señores y señores, la ganó Don Pochi con la monta de Adrián. En segundo lugar, Voz del Viento. Segunda carrera de la tarde, distancia de 250 metros para este gran desafío. Y fueron de la partida, Mala Amiga Gatera 1, Bayer en Gatera 2, Tigres en Gatera 5 e Indio Negro en Gatera 6. Y de esta manera comenzaba la primer penca furiosa de la tarde, logrando de esta manera, Mala Amiga, una victoria tremenda con la monta de Marco Antonio. En el segundo lugar, Bayro, tercero Tigresa, cuarto Indio Negro. Y de esta manera, Mala Amiga consagrada su victoria. Tercera carrera de la tarde, distancia de 200 metros para este gran encuentro. Y fueron de la partida, Doña Nica en Gatera 3, Gato Moro en Gatera 6, Gitana en Gatera 1 y Don Valentín en Gatera 4. Y de esta manera, señoras y señores, comenzaba una penca espectacular, pero Gato Moro atraviesa el trillo y queda descalificado. Quedando de esta manera, donde Doña Nica se quedaba con el encuentro, con la monta de Sebastián Barreto, en segundo lugar Gitana, tercero Don Valentín. Y de esta manera, queridos amigos, pasamos al primer gran clásico explosivo de la tarde. Distancia de 250 metros para esta cuarta carrera de la tarde. Y fueron de la partida Bandolera en Gatera 5, Mamba Negra en Gatera 2 y Morito en Gatera 1. Y así, señores y señores, comenzaba un clásico a todo nada, donde Monito, señores y señores, impuso fuerza, ganando la carrera. Monito con la monta de Daniel González. En segundo lugar, Bandolera. Tercero, Mamba Negra. Y así, queridos amigos, llegamos al clásico central de la tarde, distancia de 300 metros para este mega clásico de retorno de leyenda. Y fuera de la partida, Eclipse en Gatera 5 y Mai en Gatera 1. Y así comenzaba un gran encuentro, señores y señores, donde Eclipse y Mai le dieron fuerza. Estas dos leyendas pusieron furia en cancha, logrando así y de esta manera una tremenda victoria. Eclipse por los palos, señoras y señores. Primero Eclipse con la monta de Pino Martínez, segundo Mai. Y de esta manera, queridos amigos, llegamos al último desafío de la tarde. Distancia de 250 metros para esta sexta carrera. Y fueron de la partida Marucho en Gatera 1 y Dólar en Gatera 3. Y de esta manera se desenvolvía el último encuentro, el último choque de la tarde, ganando así la última carrera de la tarde. Dólar con la monta de Pilo. En segundo lugar, Marucho. Muchísimas, pero muchísimas gracias por su atención, señoras y señores. Y será hasta el próximo resumen deportivo. No sin antes decirle, suscríbanse, denle like y que quede la campanita para avisarle de más videos.